El país enfrenta la mayor tendencia de privatización de la educación superior en América Latina, debido a la contracción del financiamiento a las instituciones públicas y su consecuente decrecimiento relativo con el impulso de medidas tendientes a la mercantilización de la educación pública y en otro frente a la proliferación de instituciones privadas. El papel de movilidad y cohesión social que representaba la universidad pública se ha minado. Los jóvenes en edad de estudiar una carrera universitaria enfrentan mayores barreras de ingreso, incrementos en los costos de manutención y desmoralización ante las cada vez mayores limitaciones de movilidad social y desarrollo profesional. Por tal razón, se diluye la expectativa de acceso a los posgrados y a la tentativa de una formación más especializada que pudiera inscribirse en el desarrollo científico, tecnológico, democrático y cultural del país. La universidad pública se ha tornado en un espacio cada vez más selectivo, que privilegia el ingreso, egreso y titulación de los sectores de medianos y altos ingresos, en detrimento de las clases populares, que componen a la mayoría de los jóvenes del país, los cuales tienen cada vez menos posibilidades de desarrollo y se vuelven presa fácil de los mercados laborales altamente precarizados. La migración forzada e incluso las actividades ilícitas, la brecha educativa entre los sectores de altos y bajos ingresos se ha expandido en las últimas dos décadas para los jóvenes de entre 20 y 24 años, mientras que 78% del quintil más rico puede completar la educación superior. Apenas el 21% del más pobre logra hacerlo. Que no existe el piso parejo en el conjunto de universidades públicas estatales y de las entidades de que son parte. Hay universidades que cuentan con altos presupuestos por la Federación y de sus gobiernos estatales, y otras que disponen presupuestos muy bajos. Así tenemos que las universidades que tienen alto presupuesto cuentan con posibilidades de alcanzar amplias coberturas de educación superior, como es el caso de la zona metropolitana de la Ciudad de México, que para el periodo 16-17, de acuerdo a los datos de ANUYES, alcanzaron el 99% de cobertura. En el otro extremo, nos encontramos con entidades e instituciones que tienen la cobertura más baja, como es el caso de Oaxaca, con apenas el 19%. 15 puntos por debajo de la media en América Latina. Así podríamos hacer múltiples comparativos en la desagregación de indicadores para observar su diferenciación, tales como eficiencia terminal, tasa de absorción o tasa de abandono, en los cuales observamos que el estado de Oaxaca se ubica en las escalas más bajas a nivel nacional, que implica, insisto, en la necesidad de repensar el modelo, las políticas, los presupuestos que han conducido al escenario que hoy coloca a nuestras instituciones en una situación de profunda crisis económica, pero también de una profunda crisis institucional. Un problema fuertísimo, sin duda, son fondos de pensiones y jubilaciones, que también es un factor común en nuestras instituciones. Y por otro lado, también la obligación social que tenemos en la transparencia y rendición de cuentas. En ese sentido, pues, creo que son los temas que tenemos que abordar en foros como este. Por un lado, nuestras universidades tienen méritos académicos que han ido construyendo a lo largo de varios años, ingreso de programas al Programa Nacional de Posgrados de Calidad, la evaluación de investigadores en el Sistema Nacional de CONACYT, la cuestión de las
evaluaciones que hace la Secretaría de Educación Pública a través pues, de diversos programas y en el cual los universitarios tenemos que estar constantemente evaluándonos. Pero esto pareciera que no va de la mano entonces con el apoyo que se tiene y con el no reconocimiento de diversos elementos que han llevado a nuestras universidades. Las plantillas no reconocidas, ya se tocó, el rector de la Universidad de Oaxaca es uno de los temas que están ahí en la mesa. Las prestaciones no reconocidas, por supuesto que también la federación no ha regularizado. Y los presupuestos por abajo de la media nacional en gran parte de las universidades por estudiante. El camino de seguir por estas rutas está agotado. Y está agotado porque precisamente se nos dice una y otra vez, aunque seas de calidad, de la más alta calidad, en los criterios que yo fijo, de todas maneras no te voy a aumentar el presupuesto. Hagas lo que hagas, no te lo voy a aumentar. Tenemos que hacer algo. Y esto que estamos presenciando el día de hoy da esperanza de que otros muchos rectores de universidades se junten precisamente para hacer cambios. Porque lo que lograron con estas políticas fue callarnos, llevar a las universidades a un silencio cómplice respecto de la realidad nacional. Los rectores, investigadores, intelectuales, profesores, estudiantes, autoridades, universitarios todos que nos encontramos debatiendo y analizando las condiciones que se presentan en las universidades de América Latina y el Caribe, reunidos en la Conferencia Universidad 2018 en la ciudad de La Habana, Cuba, 12-16 de febrero, hemos conocido la terrible condición financiera, operativa e institucional que padecen las universidades públicas de México y en especial la Universidad Autónoma de Zacatecas, debido a los sucesivos recortes presupuestales realizados por los gobiernos de ese país, la falta de una verdadera política de Estado en materia de educación superior, de ciencia y tecnología, y al muy escaso interés de las autoridades del Poder Ejecutivo y de los representantes de las cámaras, senadores y diputados, para ofrecer una solución estructural que en lugar de golpear y tratar de controlar a las universidades, las coloque en el muy relevante papel que tienen en el desarrollo nacional, en el aseguramiento de la libertad y la democracia, del pensamiento crítico y la inteligencia de los países, de la investigación científica y tecnológica y de la formación de generaciones que conforman lo más granado de cualquier sociedad. La falta de opciones de política de Estado hacia la universidad pública en México atenta contra los acuerdos y declaraciones que los universitarios hemos enarbolado en las reuniones regionales de la UNESCO y que serán refrendadas en la tercera próxima CRES 2018, a celebrarse en el mes de junio en el marco también de los 100 años del Movimiento de Reforma y de la Autonomía Universitaria, y que tendrán como sede precisamente a la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, en donde se ha postulado que la educación superior es un bien público y social, un derecho humano y universal y un deber del Estado. Asimismo, sorprende que a los ataques y falta de solución que enfrentan las universidades públicas mexicanas y la UAS en lo particular, sepamos que México ocupa el primer lugar en el mundo que ha propiciado la tendencia a la mercantilización y privatización de la educación superior, con lo cual se estrechan las posibilidades de millones de jóvenes mexicanos a acceder a una educación de bien público y tienen que enfrentar gastos personales y familiares en donde debería de prevalecer el más amplio acceso, la calidad con pertinencia, la generación de profesionales e intelectuales comprometidos con la producción de nuevos conocimientos y la soberanía tecnológica. Y que al no encontrar un camino efectivo a su superación personal, educativa, cultural y laboral, se ven orillados a ingresar a las filas del crimen organizado, a mantenerse con un empleo informal y precario, conculcando sus proyectos de vida. Esto hace de México el más claro ejemplo de lo que ocurre cuando el Estado y la sociedad no se comprometen con elevar las condiciones de la educación y esta no es una prioridad para los gobernantes, ni sus sucesivos gobiernos, que sus niveles de violencia, de impunidad y corrupción
sean la característica del tipo de régimen que se desarrolla. Por lo anterior, quienes suscribimos el presente pronunciamiento, exigimos con toda la fuerza de nuestra identidad universitaria que el gobierno mexicano atienda de inmediato las condiciones que padece la Universidad Autónoma de Zacatecas y muchas universidades públicas de ese país, y que los candidatos que buscan la presidencia de la República se pronuncien con claridad por una solución de fondo a los graves problemas de la educación superior y la investigación científica, y que se evite la reproducción salvaje de la mercantilización y privatización educativas que se viven de manera muy desafortunada en un país tan extrañable y querido por todos nosotros como lo es México.